Brígida del Carmen Franco, Caminos y Encuentros. Una mujer con esa nobleza de corazón que resiste todos los vaivenes de la fortuna. Tenía la mirada diáfana de las personas cuya única esperanza es la del Padre Nuestro que estás en el cielo. No tenía grandes necesidades y cada una de ellas era solventada por un alma caritativa. Era una persona que vivía en la indigencia. Brígida tenía esa expresión que solo se adquiere a costa de profundo sufrimiento. Siempre ayudó a los demás. Y cuando su situación de pobreza fue extrema, Brígida ofrecía sus manos vacías para que las personas buenas tuvieran la oportunidad de dar, que es el mayor de los privilegios. Brígida tenía una personalidad de contraste, alegre y taciturna. Esa anciana, humilde y compasiva, nos acompañó espiritualmente en la lucha inspirada en la justicia, la libertad y la democracia durante la dictadura. Brígida llegó a ser para el grupo ese ángel de la guarda que nos brindó su cariño en todo momento.